Pero Horacio Franco, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de esa expresión popular en los baños públicos, de la picardía mexicana y también la protesta social, popular, política, en las paredes, en los rótulos, en todo? ¿Cuál es tu experiencia en esas letras de letrinas o de donde sea, Horacio Franco? Pues yo me acuerdo mucho del de picardía mexicana, de toda esta onda de los 40s y 50s, del gallito inglés, quítale el pico y las patas y verás lo que es, ¿no? Entonces, bueno, eso. El otro fuerte, decía, mira, de muy fuerte, pero bueno. Este es el exactamente, gallito inglés. Bueno, No, bueno, y todas las pintas que había. Fíjate, cuando el mundo gay era muy, era muy escondido y muy penado y muy, y obviamente muy falto de rumbo todavía, porque no sabíamos a dónde ir, porque las libertades estaban totalmente, pues estaban coartadas y estaba todo eran redadas y todo era clandestino y todo, pues obviamente los baños públicos eran todo una serie, además de los encuentros sexuales que había, que era de lo más usual, ¿no? Y que era finalmente con la vista gorda de todas las autoridades y todo, algunos de las policías judiciales sí tomaban rehenes, obviamente, ¿no? Los que se dejaban, pero pues había toda una serie de pintas en los baños públicos, ¿no? Y casi un directorio telefónico a veces. Había directorio telefónico, había todo, pues sí, todo, obviamente. Siempre nos los hemos ingeniado los mexicanos para poder transgredir o para poder decir o para poder expresarnos, ¿no? Hoy por hoy, gente, curiosamente, haciendo una relación, ya las redes sociales son todo ese vertedero, ya no los baños públicos, ya no sí, las canciones, obviamente. Literalmente vertedero. Y obviamente, pues mira cómo recurrió el presidente a la Constitución. Sí, es un vertedero de todo, más que las grabaciones de Alito, o al igual que las grabaciones de Alito, ¿no? Tan misóginas, tan enfermizas, tan terribles. Es algo así como ya las redes sociales se han vuelto todo el vertedero de esa mierda que tenemos también de lo bueno, menos de lo bueno, o yo diría que como lo malo siempre opaca a lo bueno. Evidentemente cada vez hay más, estamos con una fijación. Y yo casi entro al Twitter con cierto miedo, con cierto resquemor, con cierto asco de que me voy a encontrar con cosas muy desagradables, con expresiones muy, muy, pero de veras muy maldicentes, muy agresivas, de muy mal gusto, ¿no? O sea, más mal gusto todavía del que Alito puso en su última conversación. Es difícil superarlo, pero pues ese es un modus vivendi de los políticos mexicanos, ¿no? El de Alito. Alito no es una excepción de cómo hablan o cómo se expresan muchos políticos de su calaña. Otros no, hay otros muy totalmente muy buenos, pero mira, si vemos cómo se expresa Muñoz Ledo hoy por hoy del presidente, pues también, obviamente, también hay no se expresa con malas palabras ni nada, pero pues son de veras muy, muy malos pensamientos. Cuando, por ejemplo, vemos la intervención ayer de Reina Aide, que me merece todo el respeto del mundo por ser una periodista que está abogando por causas por las que todos abogamos, pero cómo fue su procedimiento, cómo fue su protagonismo, cómo fue su drama, pues me parece también en cierto sentido muy ofensivo contra el periodismo, porque ella podría hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, cada quien se expresa como quiere expresarse, pero hoy por hoy, como digo yo, las redes sociales son esos baños públicos, son ese vertedero de porquería en la cual pues nos metemos o no, y somos quienes somos o somos quienes no somos, porque yo, por ejemplo, estos insultos tan directos, tan agresivos, prefiero que me los digan en mi cara, en mi jeta, que me inventen todas las mentiras, pero que me lo vengan a decir en mi carita para contradecirlos, no que incluso en este chat, ¿no? Que hay algunos odiadores de nosotros, pues nos estén todo el tiempo diciendo que somos unos paleros, que somos, que nos dan dinero el gobierno o lo que sea, que vengan y que me lo digan aquí en mi cara. Hay uno que tiene un gallito ahí en su icono, que me parece muy divertido porque de veras nada más vierte mierda, pero pues que me lo vengan a decir en mi cara, ¿no? Y con eso, pero, pues ya no nos agredimos sin cara, ¿no? O sea, ¿por qué agredí? Claro. Sí. En la cara no. Sí, sí, no, en la cara no, ahora sí estás muy guapo. Ana Francis, frente a mi cara. Frente a tu cara, Horacio, gracias.